¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo video de Ganando Criptomonedas. Y hoy vengo con un video un poco rápido, ya que es, entre comillas, una oferta que se está haciendo para las meme coins desde un exchange que fue hackeado, pero ahora volvió. Entonces ellos están dando, por así decirlo, entre comillas, una oferta en alguna de sus monedas. Entre comillas lo digo porque realmente no lo están haciendo diciéndolo como una promoción, tenemos una oferta, sino que lo están haciendo de una manera un poco diferente. Podemos ver el precio de Shiba Inu, que es una moneda que todos conocemos en mi canal porque he hablado muchísimo, pero muchísimo de esta moneda, y nos vamos a dar cuenta que tiene 4.0127. Y nos vamos al CoinMarketCap, vemos que tiene 4 ceros y un 25. Eso quiere decir que está mucho más barato comprar en Hotbit que en cualquiera de estos exchange que veremos acá, como Binance y todos estos exchange. Está mucho más barato comprar en Hotbit que en cualquiera de esos exchange. También podemos poner otro ejemplo con la moneda FEG, que también es otra meme coin. No solamente estas monedas, sino que también hay muchas más monedas. Así que si tienes una moneda favorita y está en Hotbit, ven, mira, capaz está más barata que en uno de los exchanges que tiene mucho volumen. En estos momentos estas monedas no están teniendo mucho volumen acá, ya que no tienen retiro ni depósito. Solamente hay depósitos en USDT, BTC y Ethereum. Entonces por eso no están teniendo mucho volumen de compra y venta. Eso está haciendo que los precios no estén muy altos. FEG también es una moneda que podemos ver que no hay mucha diferencia. Más sin embargo, creo que más temprano estaba un poco más barata acá. Por eso que estos precios se van a ir emparejando en el tiempo seguramente. Pero por ahora en algunas monedas meme seguramente hay ofertas que podemos conseguir mucho, pero mucho más barato. Así que solamente hay que buscar nuestras favoritas. Por ejemplo, ya buscamos Shiba, ya buscamos FEG. Ahora busquemos Akita también. Veamos a ver qué tal Akita. Me va un poco lento, pero el exchange es un poco truskis. Akita, vemos el precio de Akita ahí. Aproximadamente, a ver, 5 ceros y un 83. Veamos Akita acá. Esperemos que cargue un poco. Y capaz está más económico. Y efectivamente, sí, está más económico. Aquí hay 5 ceros, igualmente que aquí, pero está 5.2. Eso quiere decir que está mucho más barato en Hotbit que en cualquiera de estos exchange que vamos a conseguir acá. Esto seguramente es algo temporal, seguramente no va a durar mucho, pero saben que trato de traer la información lo más rápida posible para que ustedes puedan beneficiarse. ¿Y por qué hacen esto? Porque los depósitos en estos momentos solamente están disponibles para USDT, BTC y Ethereum. Esto me imagino que lo están tratando de hacer simplemente por el hecho de que ellos seguramente mucha gente quiere sacar sus fondos y ellos están tratando de conseguir capital para su exchange, obviamente. Y esto seguramente es un método para ellos conseguir dinero en su exchange, obviamente, porque ya todos sabemos que Hotbit fue hackeado y realmente eso le va a dar muy mala fama, pero muy mala fama. Entonces simplemente nos toca, para el que quiera, obviamente no es un consejo de inversión tampoco y puede ser arriesgoso, ya que sabemos que Hotbit no tiene la mejor seguridad que digamos. Así que el que le parezca comprar algo de criptomonedas un poco más barata y ya luego retirarla al exchange que a ustedes más les parezca, lo pueden hacer. Así que, gente, espero les haya gustado esta información. Es un video bastante rapidito, bastante sencillito. No olviden darle like, suscribirse, unirse a mi canal de Telegram para que nos ayudemos todos juntos y aprendamos un poco más de criptomonedas y ganemos criptomonedas. Gente, hasta un nuevo video.